y agua, el tablón. Muchas bendiciones a mi hermano, hermano Amílcar Parada también, pastor ahí en Talcualuya, por el lado del Pico, en el departamento de la Libertad. Hermano Lincoln, pues ahí en Quezaltepeque, acá en Colonia Nueva, los Turcos. Así que Dios le bendiga a mi hermana también, va por ese esfuerzo. Y ahora, pues, se ha vuelto anfitrión aquí en este lugar. Mi hermano Pedro Exaú, pastor ahí en Mina de Plomo, ahí en Pico también, Dios le bendiga. Hermano José Argueta, pastor en El Refugio, también Dios le bendiga, ahí por Chachuapo. El hermano Mauro Bonilla, pastor en La Viña, en Aguachapán, muchas bendiciones. El hermano Tomás Orellana, el tercer ministro, y está ahí en Zapotitán, en Saucito, muchas bendiciones. El hermano Armando Banera, pastor aquí en El Salitrero, en Aguachapán. Y el hermano Tito Osnional, pastor aquí en Contepeque. Gloria a Dios. Esta es de aquí, hasta aquí, está. Por ahí también está la otra iglesita ahí en Esmeralda. Y más adelantito está en El Jíngaro. Y más adelantito están Flores. Y Dios está abriendo puertas especiales para expandir su territorio en esta hermosa República de Guatemala. Gloria a Dios. Hermano Tony, pues está aquí, por ratito aquí y allá, pero el Señor está formando un hombre que va a estar dispuesto a guerrear dentro de la obra bendita del Señor. Es así como la directiva de la Iglesia Profética de la Ciudad de Sion en El Salvador, pues, hace acá su visita, y nos sentimos completamente complacidos. Aleluya. Nos sentimos honrados de parte de Dios, y nos sentimos también privilegiados de que ustedes nos abran sus brazos para poder luchar y trabajar dentro de la bendita obra como Iglesia Profética Ciudad de Sion. Así que Dios les bendiga, Dios bendiga a cada uno de mis hermanos.